realmente fuerte. Así fue lo que se vivió en Los Ángeles de la Mañana, el ciclo que lleva adelante Ángel de Brito a través de la pantalla de Canal 13. Sin filtros ni tapujos, hablaron sobre lo que está sucediendo en nuestro país a raíz de la llegada de Mavis Álvarez, quien declaró en el marco de la causa de trata de personas que se abrió después de sus dichos en la televisión internacional. Y es que en el ciclo del mundo del espectáculo, dieron a conocer parte de la entrevista de la mujer cubana en Infobae, donde volvió a contar lo que vivió con Diego Armando Maradona cuando era menor de edad. Sin tapujos, ella contó que había abusado de ella mientras su madre lloraba tras de la puerta. Esto consternó a todo el estudio de La Señal del Solcito. Este es uno de los momentos más fuertes que le tocó vivir con Maradona. Este es el más delicado y hasta acá no lo habíamos escuchado de esta manera, aseveró Ángel de Brito. No lo había contado nunca, lo dijo cuando declaró en cámara Giselle. En los tribunales, apuntó por su parte la reconocida periodista Andrea Taboada. Pero esto no fue todo, ya que minutos después, se encargaron de contar lo que sucedió con ella. Estuvo en la declaración, habló y después, fue a merendar al Hilton. Es el hotel donde estuvo hospedada cuando la vinieron a operar, aseveró el conductor. Ayer, cuando terminó la declaración, la sacaron por la puerta de atrás. La llevaron en un auto hasta el Hilton a tomar el té. Como se dieron cuenta que la estaban siguiendo, que le estaban sacando fotos, la cambiaron del auto y la llevaron a recorrer, sin bajarse, aclaró Janina Latorre. No la dejaron bajar nunca. La llevaron al obelisco y la volvieron a cambiar de auto. De ahí fue a Infobae, donde tuvo una entrevista paga. La cobró el señor Fernando Míguez. Él ahora dice que abrió en Miami una fundación que se llama Mavis. Muy raro todo, por hablo de Mavis. Hablo de él. Acá cobras en pesos que ni te sirven en Miami. Ella está en un departamento, está como testigo protegido. No pueden decir dónde para, lanzó la rubia.